Good evening. Good evening. Good evening. How are you guys? Fine, thank you. Great, great. Good evening. Welcome. Today is Tuesday, May 25th. Can you hear me? Yes. 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 Good evening. Good, good. Okay. Hey, what's good up, evening. Giovanni? How are you, Giovanni? Hello, I'm working now. In Germany? I will fly in Thursday. On Thursday? Thursday, jueves. Okay, okay, this Thursday, okay. Thursday, arrive in Madrid, in Madrid to Munich. And then from Madrid to Munich. Munich. 2 days for travel. 2 days, yeah. Yeah. It's really far. I started with you at 3 a.m. Yeah, that's gonna be 3 a.m. Let me see. You're breaking up. In class with you. Yeah, sure. Yeah, right now it's 4 a.m. It's 4 a.m. in Munich. Yes. That's crazy. Oh my God. Okay. Well, we will see you. Okay. Okay. Great job. Okay. Hey, welcome, Adriana. Good. Nice to meet you. Nice to meet you, teacher. Great. Great. Stephanie Menjivar, please turn on your camera. Sandra, Fidel, Stella. Okay, guys, let's start with making sure we have our full names. Where are you, Stella? Oh my God, I cannot find you. I got it, Maria Estela Varela Velasquez. I'm gonna help you. There you go, Maria Estela, okay. Good, let's start by checking our attendance as usual. I have Carla Veronica as well. Hello, Carlita. Present. Hi, how are you, teacher? Great, doing great. Teacher. Hey. When I share cambiar, cuando yo cambio, bueno, cuando yo me paso al manual, aquí en el teléfono se me apaga la cámara. Entonces, por eso es que a veces se me apaga. Oh, yeah. No, that's okay. Clase. Oye. Sí, está bien. Yo sé que porque cuando... ayer varias veces me dijo que encendiera la cámara, pero es por eso, porque cuando me paso al libro se apaga, creo. Ok. Sí, 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 suele ocurrir. Ok, pero los demás, por favor, tengo bastantes que están con la cámara apagada. Ok, ya vemos 16. Oh, my God. Ok. Let's start by checking our attendance. En cuanto pueda poner la cámara, lo pongo, teacher. Sure, sure. Estoy aquí arriba. Okay, good. Ada Patricia Linares Galdames. Present, teacher. Welcome. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Good evening. Good evening, Nazalia Melanie Guardado Portillo. Present, teacher. Oh, good. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Good. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present, teacher. There you are. Thank you. Flor de María Carballo Ugarte. Flor, not yet. Okay. Gloria Elizabeth Linares Galdames dijo que estaba en el trabajo. Giovanni Alexander Mengiva Rivera. Giovanni, say hello. Present. Okay, Carla Verónica. Present, teacher. Present, present. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela Varela Velázquez. María Estela, si estaba con nosotros. Oh, there she is, okay. Present. Thank you, you have to say present, guys. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Ofelia Orellana Arce. Osmin Baires Solórzano.
Rafael Ernesto González Ventura. Here, teacher. Roselena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present. Thank you. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Yancy is not here yet. Okay, Zulma Rosaura López García. Present. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Present. Thank you. Adrián Stephanie Martínez Flores. Present. And Margarita Stephanie Mengíbar Contreras. Present. Thank you very much. Okay, guys. So yesterday we talked about, where were we yesterday? Come on, guys. Where were we? We talked about teacher. About? Fisher. Teachers. Features of things, right? How to describe the features. Okay, good. What else? What else? How to use countables and uncountables. Countables and uncountables. How to make questions, right? And I gave you a homework to do how many questions? Yes. Yes. Yes or yes? Yes. We have to write three sentences. For example, how many years? I forgot. How many years are you practicing English? Yeah? No. How many years? But that would be present perfect. Okay. How many years have you been? Have you been practicing English? Yeah. That's right. Okay. Another example. How many hours do you stay at work? How many hours do you stay at work? Okay, good. How many people will come? How many people will come? Okay, good. How many students are the classroom? How many students are in the classroom? Okay, how many students are in the classroom? How many days has it been raining so far? How many days has it been raining so far? Very good. That's present perfect. That's present perfect. Keep going, guys. Come on. You can do it. How much water do you drink per day? Good. How much water do you drink per day? Great job. Two more. When do we use how many? Countable. No more. Singular. Look at the finger. It's not bad anymore. Okay. We use countables. We use how many for countables. That's right. 1, 2, 3, 4. Okay. How many sugar spoons do you add to your coffee? Good. Okay, let's practice. Let's define countables and non-countables. Okay, I also have some vocabulary for you. But first, let me get this straight. Okay. So help me. What about furniture? Is it countable or uncountable? Furniture. Countable or uncountable? You can say two chairs. Ah,
But you need the number two. Oh, yes. The chairs. Mm. Okay, no, but we're talking about the word furniture. Can I say one furniture, two furnitures, three furniture? No. No. Good. Okay. That's the idea. So yes, it is non-countable. It's a mass noun. Okay. It's non-countable. Next, chair. Countable. Countable. Yes, it is count. You can count chairs, as Rosalena said. One, two, three, four, five chairs. A ring. Countable. Yes. Necklace. Countable. Hey, if you don't know the meaning of the word, you can ask, what is the meaning? Repeat, what is the meaning? What is the meaning? What is the meaning of necklace? Collar. Okay, good. And yes, you can count necklace. Okay. Jewelry. Hey. Jewelry. 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 It's uncountable. Uncountable? Yeah. Yeah. It is non-countable. That is very good. Non-count or uncountable. Hey. Jewelry. 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 Good. Water. It's not countable. Not countable. Good job. Good job, guys. Yes. It's a fluid. It's liquid. Very good. Uh-huh. Non-countable. Why? Happiness is uncountable. Happiness is a feeling. It's a feeling. It's an abstract concept. Very good. It's an abstract concept, an idea. Okay, great job. Children. Countable. Yes. Yes, you can count. Yeah. If you cannot count your children, oh my God. I'm lost. You're lost. Okay. Shirt. Countable. Countable. Yes. Yes. It is countable. Easy. Dress. Countable. One dress, two dresses, three dresses. Yes, many dresses. Many dresses. Very good. Clothing. I'm sorry, clothing. 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 Non-countable. Non-countable. Clothing. Can you imagine having a bowl? Oh, no, no. A lot of clothes. Yeah. Okay. No. Clothing. Okay. Gasoline. Non-countable. Okay. Yeah, it's non-countable. It's gas. It's a liquid or a gas. Okay. Good. Gallon. Countable. Countable. You can count gallons. Very good. Bottle. Countable. Same thing. The same thing. Very good. Milk. Countable. Non-countable. Very good. It's a liquid. You need to count milk. You need a bottle or a gallon. Good. Cookie. Countable. Yes. One cookie, two cookies, three cookies. Very good. Sugar. Uncountable. Okay, pounds is grain. It's a particle. Okay, it is a particle. Non-count grain particle. 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 Particula. Do you say particle in Spanish? Listen. Oh, you say particula. Ah, okay. Mm-hmm. Particulas. Granos. Particulas. Very good. Particle. Coffee. Liquid. Okay. Whether it is liquid or
grains. A grain, grains. Right? Either grain, particle, or liquid fluid is non-contact. You need cups, right? One coffee cup, pounds, a pound of coffee. Good. Dancing. Uncountable. It's an activity, so you cannot count dancing. Okay. Rice. Uncountable. Uncountable grain particle again. Rice. Okay. Word. Uncountable. What do you think? Word. Countable. Carla is like. It's activity. No, what is word? Palabra. Ah, perdón, perdón, perdón. You can count the letters, you know. It's not the words I want to hear from you. Come on, more than words. It's my favorite song. That's a, yeah, that's a great song. You can count the words. So remember, if you can pluralize, then it is countable. Okay. Vocabulary. Uncountable. Rosalena? Uncountable. You're thinking, you're doubting, don't doubt. Yeah. Okay, non-count. Okay, when it says mass noun, okay, se refiere a que es un grupo, una palabra grupo, like people, children, okay? It's a group. Good. Moonlight. Moonlight. It's uncountable. It is non-countable. Natural phenomena. Repeat, natural phenomena. Natural phenomena. Very good. Electricity. Uncountable. Uncountable. Okay, yes, that is uncountable. Actually, intangible. Repeat, intangible. Intangible. You cannot touch. You cannot touch electricity. Electricity. Lamp. Countable. Yes, it is countable. You can say one lamp, two lamps, three lamps. Light. Uncountable. You cannot touch. You cannot see it. It's a natural phenomenon, although sometimes used to mean lamp. Okay, light. Okay. Dollar. Countable. Yes. You can say $1, $2. Euro. Countable. Yes, currency. Very good, guys. Currency. Moneda, currency. Very good. Money. Uncountable. Very good. What? Euros? No. I can't remember what's Germany's. What's Germany's currency? Okay. Coin. Coin. Countable. Countables, yes. How many coins do you have? And the last one, darkness. Uncountable. Yes, it's a natural phenomena. It's an abstract idea. Very good. Okay, now really quick, I'll send you this to your WhatsApp so you can check it later. You can talk about measurements. Remember yesterday we were talking about measurements as well. The length, okay, the length. Oh, that's okay, length. The measurement of how long something is, or a unit of linear measure. So how long something is, the length. Okay. Width. De hecho, así nos lo enseñaron en la escuela, ¿se acuerdan? Que decían, solo nos daban una letra para hacer referencia a el largo. Ajá. El ancho será the length. Ajá. One dimension of a two or three dimensional figure. Okay, the length. Okay, height. Height. Let's see,
Height. Altura. 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 Yeah, how high? The measure of something from the base to the top of a figure. From base to top. Okay. Good. That's height. Width. Let's see. Width. Weight. Oh, no. Weight. This is weight. We talked about it yesterday. Weight. Okay. The measure of how heavy something is. It is measured in units such as pounds, ounces, and grams. This is very useful. Half. What is a half? Oh. Medio. A half. Medida. A half. Okay. One quarter or one fourth. One fourth. Okay. One quarter or one fourth. Okay. And so on. Volume. Listen, volume. 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 Okay, and so on. I'll send you this because this is sort of features you can find on any item, customary system, and this is the explanation. In the United States, we include units of measuring length, capacity, and weight, and they use inches, they use feet, for example. We don't use inches, we use centimeters in Latin America, right? We use pounds, we don't use kilograms, right? Mm-hmm. And so on. Yes. Inch, yes. You see? Inch, what is inch? Got it. Yeah, very good. A foot. Yeah. Uh-huh, 12 inches. Oh, 12 inches equals 1 foot. Yes. Okay, a yard. A door is about 1 yard, okay. 3 feet or 36 inches, that's 1 yard. Hey, this is very useful information. Okay, good. I'll send you that to you with your book. So. Okay, and you did your examples, which was yesterday's. Okay. See the lesson plan one more time. Yeah, here we go. Okay. So I'll do this first, and then I'll choose two of you. I'll choose two couples so we can practice first. This is the point. We have to describe where the different products your workplace works with are stored. Where do you store the items that you buy? For example, papers, the toilet paper, the coffee. Where do you store these items? What are the different products? Do you have a special room? Special room, yes. A special room, okay. We have a special room for the paper, the sugar, the coffee. Mm-hmm. Okay. For example, we have a special room. How do you say blindado? Oh, how do you say blindado? It's like a bodega. Bodega, we call a bodega. Safe. A safe. Okay, there are the most expensive. Really? Yeah, the most expensive items. Items, yeah. Really? Oh, okay. Yeah. So you have a safe. You have a safe in the office. Where is it? It's in the second floor. The second floor, next to what room? Next to, there are around eight cameras around it. Oh my God, really? It has eight cameras, okay. Yeah, we have a lot of cameras. What's the password? What is the password? Oh, I don't remember. Okay, so we're gonna talk about how to give instructions about how some products have to be handled and stored. How to handle, do you understand this word? No. How to handle. For example, you have to lift something with your hands, with both hands, because it's fragile. For example, a kid
what do you do with this, with a kid? This is glass, right? Glass. So do I handle this glass with one hand or with two hands? Like this or like this? With two hands is safer. Good, it's safer with two hands. Okay, good. Did you understand what is handle? For example, handle. In the boxes is the how do you say the slogan? The I don't know. Signs. Handle with care. Handle with care. Fragile. Very good. Yeah. We will see that. We will see that. And store. What is stored? Guardar. Almacenado. To save. Good. To almacenar. Very good. Guardar. Yeah, almacenar. Okay. And handle. How will you transfer handle? Manejar. Manipular. Uh-huh. Manipular. Thank you. Thank you very much. Okay. So let's go with a conversation really quick. Please pay attention and repeat after me, but do not turn on your microphone. Just repeat and practice, okay? So this is a very short conversation. The new material just arrived. Arrived. In the morning. Wait a minute. What am I doing? Okay. Here. There. Can you see me? Yes, teacher. Good. Okay. So again, the new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store, I repeat, he has to store everything, everything. Where does he have to store the boxes, He and Ivan have to store them in the warehouse. In the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? Lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She's going to say they can use it. I repeat, she's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. One more time. Michelle? Yes? You are Sam. You are okay. Sam. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Excellent. Thank you, Michi. Just remember, she's going. I think you said she's going. She's going. Uh-huh. She's going. You can contract, guys. Very good. Thank you. I need two volunteers. Say me Miss and your Sandra. Name. Miss Sandra. Miss Sandra, okay. Mi Rafael. Excellent. One, two, three, action. Okay, I'm Aaron. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to start everything.
Well, that is how to study the boxes. He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. He's going to say that they use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Very good. Great job. Okay, just repeat. Listen. Just. 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 And then arrived. 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 V-d-v-d. Remember. Arrived. Second rule of pronunciation. Very good. And then you say store. Has to store. Store. Has to store. Store. Very good. Has to store. Uh-huh. And then you said the lift. The lift. The lift. The lift. The lift. Okay. The lift. Good. Okay. And the stress of secretary. 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 Remember, is the one that keeps the secrets. Secrets. Secretary. Okay. Okay. Anybody else wants to read? Tomorrow? Mi Estela. Okay, mi Estela, one more. Mi Angela. Me. Angela, okay. Angela Estela, one, two, three, action. New material just arrived in the morning. Tell Max that they has to store everything. Where does he have to store the box? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She is going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Oh my God. Great job, ladies. Just repeat. The lift. The lift. Lift. The lift. Lift. Hay una aplicación lift. Que se llama así, ¿verdad? Lift. Lift. Sí, se parece a Uber. Lift. Hey, good job, Angela. Improvement. Good job. Thank you, teacher. Just here, you say first. First. Extienda la S. First. Ahí, good job. First. Perfect, okay. You got it. Yes. Okay, so let's practice, guys. Let's practice a little bit. I'm going to split the class in a small group so you can practice for just about 7 minutes or so. Make sure you repeat, okay? Yes. Let's do it. Váyase, no, aquí no. Váyanse. Hello. ¿Alguien puede compartir? A ver. Compartir la pantalla. Gracias. Hi.
I am Aaron. Who is Sam? Sam. Me, Zulma. Okay, Zulma? I am Aaron. Okay, go ahead, go ahead. Okay, I'm gonna start. The new material. Okay. ¿Quién? ¿Con quién? Who? Me. Who? Okay. the new material just arrived in the morning. Tell Max that they have to install everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She is going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Okay. Okay. Next. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store to use the lift, but ask him tell the secretary. She's going to say they can use it. Then I'm going to tell Matt and Ivan what they have to do. Okay, Michi. Okay. Soy Sam. Yes. Okay, the new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Okay, where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Okay. Come on, do it again. Next, Sandra, creo que se llama, ¿verdad? Sí, yep, Sandra and Osmin. Yo. Yes. The new material just arrived in the morning. Yes. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Okay, Roselena. Si gusta, okay. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. Secretary. She's going to say they can use it. Then
I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Hey, Azalia and Mariana. Rosa, with me. Okay, okay. Around? Yeah. The new material just arrived in the morning. They must that the house to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She's going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Okay. Yes, Azalia? Azalia? Okay. The new material just arrived in the morning. Arrived. 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 Good, arrived. Very good. In the morning. Ajá, exacto. Es como just... ella le dirá, o, y el otro es, yo le diré a Max, ¿verdad? Y a Iván. Es como un futuro. Ah, esa. Teacher. Hey. Hey. Este... el going to es utilizado como un futuro participio, ¿verdad? En esta conversación. Es como ella lo va a decir. O ella le va a decir a ellos. Eso es futuro, de hecho. I'm going to tell. Uh-huh. Es futuro simple. Oh. Futuro con going to. Uh-huh. Ah. I'm going to tell. She is going to say. She is going to say. I'm going to tell. Ambas oraciones son en futuro. Very good. Good, Stephanie. Okay. Okay. ¿Se lo leemos para que nos escuche? Yes, please, go. Okay. Empiezo yo. Yes. Okay. The new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxes? He and Ivan have to store them in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first. She is going to say they can use it. Then I'm going to tell Max and Ivan what they have to do. Hey, very good. No hay ningún error en su pronunciación. Lo que necesitamos mejorar en ambos es la entonación. Ok, en una oración positiva subo mi voz en los verbos, en los verbos. En una oración negativa subo mi voz, elevo mi voz en los negativos. Ok, donde va la negativa. Y en las preguntas cerradas lo elevo al final, antes del question mark, antes de del signo de interrogación, ahí es donde subo la voz. Por ejemplo, en la lectura, can they use the lift? Can they use the lift? Can they use the lift? Ahí está. Can they use the lift? The lift? Okay. Where does he have to store the boxes? Where does he have to store the boxes? The boxes. Okay, and so on. Es de practicar súper bien, okay. Y por eso estos ejercicios sirven, porque repetir, repetir, repetir hasta que se te quede. Okay, les recomiendo de nuevo ver el video. Ahí te lo voy a hacer. Let's go. Okay. Thank you, Chair. You're welcome.
Okay, okay, okay. We are 13. Everybody's coming back. 25 seconds. Any questions? Any questions about the vocabulary? Someone said, Stephanie was asking me if going to is future in that lecture, in these examples. Estaba preguntando a Stephanie si going to is future. What do you think? Ahí hay dos oraciones en el en la conversación, ¿no? Sí, es future. ¿No hemos visto el futuro con going to o sí? Yes. No, ¿verdad? No, ok. No. Ok, good. Algunos ya lo han visto. Bien, recordarles dos cosas. Uno, cuando nos dividimos en grupos y practicamos estas role plays, así se llaman estos role plays, metete en el carácter, hacer el caso que de verdad estés haciendo la conversación, practicar, repetir, repetir, repetir cuantas veces puedas en esos grupos pequeños. Número dos, mira el video después en ese momento, y esa es la intención de acercarme con esta trompa fea a la cámara para que tú veas la articulación y trates de imitar, morderte el hábito. Y en ese sentido, noté que varios tratan de leer rápido. No es la velocidad. ¿Es qué cosa? La pronunciación. La pronunciación. La pronunciación. Vaya pues. Es the pronunciation or the articulation. Todo esto son músculos. Los tienes que aprender a ocupar, a morderte los labios, a morderte la lengua y salir sangrando de aquí. Para que aprendas rápido, ¿ok? Good. So practice makes perfect. Practice makes perfect. Let's continue. Oh, next step. I must explain you some grammar. Okay, sorry. So let's talk about some grammar, guys. Did you notice how they said subject plus have or has, and then to, okay? To verb, okay? To verb. Let's say there's a complement here. So can you give me an example? Can you use each part and replace it? Give me a subject, Angela. Subject, I. Okay. Okay, what is the have that I have to use? Shall I use have or has? I have. Now, this is the point. Este es el punto. Tienes que ocupar un verbo en su forma infinitiva. Mm. Okay. ¿Para qué ocupamos esto? Alguien que me diga, teacher, ocupamos esto para... Cuando hablo de... De obligaciones. Excellent. Obligations. Very good. Obligaciones. Responsibilities. Responsabilidades. So I have to store last year accounting books. I have to store last year accounting books. Right, Rafa? My God, a lot of books from last year. Okay. ¿Cuál sería el verbo ahí, teacher? Ajá, what is the verb? ¿Cuál es el verbo? Ese es el punto, excelente. Ajá. Store. ¿Cuál es el verbo principal acá? Store. How? Store. Ambos, chicos, ambos. Ok, vamos a aclarar dos puntos en ese sentido. Estamos, ¿de qué tiempo gramatical estamos hablando? Present simple, yes. So, para I, you, we, and they, ¿qué más? Solo eso, ¿verdad? I, you, we, they. Voy a ocupar have, ok. Siempre voy a ocupar have. Primeras y segundas personas. I, you, we, they. Have. Okay. Independientemente del tiempo.
No, estamos en presente simple. Para hablar de obligaciones, de lo que yo tengo que hacer. Ojo, ¿y el qué dónde está? ¿Dónde está el qué? Yo tengo que. Ajá, ya está ahí inmerso en esa estructura. Y este es el punto de las obligaciones. I have to. ¿Ok? Se le podría llamar un modal, pero lo que no le permite ser modal. A ver, ¿quién se acuerda qué modales vimos el módulo pasado? Could, should, would, very good. ¿Qué les destacaba? ¿Qué les diferenciaba a los modales de los verbos normales o de los tiempos gramaticales? Ajá. The front of the verb. No, okay. Los modales. Porque ¿qué les dije que no podíamos usar con un modal? The subject. No. The action. Oh yeah, the auxiliary. Good. Okay. Wouldn't, couldn't, shouldn't. Vaya, acuérdense, no puedo mezclar modales con otros tiempos gramaticales, auxiliares, conjugarlos en tiempos gramaticales. Es inapropiado. Lo mismo, ahora, esa es la diferencia con have to. Have to se podría decir que es un modal, ¿ok? Para hablar de obligaciones. Yo tengo que, ¿ok? Ok. Entonces... Ojo, ¿cuál es la diferencia entonces para los que ya conocen must? Must. A ver, ¿quién no conoce must? Sí. ¿Sí? Que significa deber. I must clean. Podría haber dicho ahí, I must store last year's accounting books. Teacher. I have to store last year's accounting books. Okay. I must store last year's accounting books. Debo de. Ojo. Debo de. Deber. Este es el mayor modal que existe. El mayor modal imperativo. I must store. Debo de. Lo tengo que hacer. Entonces, en lugar de usar must, voy a ocupar have to para decir que tengo que. Y bien, para he... She and it, voy a ocupar la forma irregular de este verbo que veíamos en cuando vimos el presente simple. Voy a ocupar has. So, Adriana, can you give me an example? Es la misma estructura. He has. clean your computer. Okay, la mía, ¿verdad? No la de él. Okay, he has to clean your computer. Él tiene que limpiar tu computadora. O su. Su. He's, good. Sí, en ese es un área de oportunidad de todos en ese grupo. Ojo, ¿cómo se llaman esos? De propiedad. Possessive. Possessive adjectives. Very good. His computer. Vaya. He has very good. Very good, Adriana. He has to clean his computer. Ok, él tiene que limpiar su computadora. Ok. Ok. Questions. Preguntas. Ojo, necesito que se fijen en esto. Podría decir, she has to clean his computer, her computer. She has to clean her computer. It has to clean its computer. No, porque no puedo ocupar its. No existe el adjetivo posesivo its. Su de eso. Okay. It has to clean the computer. It has to clean the computer. Eso tiene que limpiar la computadora. Yeah. Ok. Questions. Preguntas. Estamos con afirmaciones. ¿No hay questions? ¿No preguntas? ¿Seguros?
Yo tengo una pregunta. ¿Hay pregunta tonta? Sí, pero no me quedó claro lo del verbo cuando dijo ambos. Perfecto, perfecto. Ahí está. Ok. Vaya, entonces, no nos quedemos con las preguntas. Vamos a ver. El punto es que have to siempre va a ir así. Después viene un verbo en su forma base. Cualquiera. Cualquier verbo en su forma base. Claro, tiene que tener sentido. Porque al decir have to, Sandra, al decir have to, estoy diciendo tengo que, o tienes que, o tienen que. Por eso sirve para hablar de obligations, obligaciones. ¿Ok? Ok. Ok. You have to speak. Hey, you have to speak. Ajá. Ahora, ¿por qué decía que esto no es un modal? ¿Por qué se sale de la categoría de modal? Porque sí voy a aplicar el auxiliar del tiempo gramatical que esté ocupando. ¿Ok? Porque sí, sí lo puedo ocupar esto en pasado. Sí, sí lo puedo ocupar en futuro. ¿Ok? Ya vimos el pasado, ¿no? ¿Se acuerdan del pasado? ¿Quién no? Si todos los días me lo recuerda mi esposo, mi esposa, teacher. Mira qué feo. Ok, ajá. Entonces, ocupa el auxiliar para hablar en forma negativa. ¿Cómo creen que sería entonces? A ver, ayúdenme. He hasn't. Y ahí está. Esa es la área de oportunidad que vamos a atacar ahorita. Mi auxiliar no es have, sino el auxiliar del tiempo gramatical en el que esté diciendo la obligación. Repito, el auxiliar que voy a ocupar es el tiempo correspondiente al tiempo gramatical del que estoy hablando, en el que estoy hablando. Piensen, permítanme. I don't have. Por ahí vamos. ¿Cómo fue? Don't. I don't have to. I don't have to. Very good. Oye, qué chivo. I don't have to. I don't have to talk to him. I don't have to talk to him. Okay. Cuando tu niño se enoja con su mejor amigo, I don't have to talk to him. No tengo que hablar con él. Okay. Tu hijo se encuentra con un extraño en la calle. I don't have to talk to you. I'm sorry. No, no, no. Mama said no. Don't talk to strangers. I don't have to talk to you. Come on, guys. Perfect, Sandra. Yes. A ver, dame un ejemplo, Sandra. She doesn't Ajá, decíamos la regla gramatical de la tercera persona en el negativo, en el presente simple. Cuando el auxiliar está presente, ajá. Este vuelve a su forma base. She doesn't have to stay up all night. Ella no tiene que desvelarse. Ella no tiene que quedarse despierta toda la noche. She doesn't have to stay up all night. Teacher, el up siempre me ha causado que no sé cómo es que se usa. Up es una preposición. Por sí sola significa arriba. Al verla con otro verbo, convierte el verbo en un verbo frasal, dándole o no otro significado. ¿Ok? Stay significa, Carla. Stay. 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 Please. Con lo que usted le dice a su gatito, ¿eh?, cuando le llegan las piernas. Stay. Quédate. Ajá. Pero al agregar la preposición up, up, stay up, significa quedarse despierto. Stay up. Stay up. Y el policía le dice al ladrón cuando lo detiene, stay down. Stay down. Quédate abajo. Al suelo. Stay down. Quédate quieto, quédate abajo. Ok. Y así. Dependerá de la preposición que ocupe. Muchos verbos toman otro significado y forman verbos frasales. Algunos se separan, otros no, Carla.
Ahí okay. Si usted quiere averiguar un poco más, es muy interesante. Ok, she doesn't have to stay up all night. Ok, your turn. ¿Será que podemos aplicar eso en preguntas? Yes. Ay, nos vamos a la negativa de un solo, vaya cosa. Vaya, démosle. Doesn't, a ver, pues, lo hizo bien, Sandra, perfecto, lo hizo bien. Doesn't she have to stay up all night? Excellent. Good. Un aplauso, por favor. Doesn't she have to stay up all night studying? Aquí voy a decir que se tiene que quedar haciendo esa acción. Okay. Doesn't she have to stay up all night studying? Que no se tiene que quedar estudiando toda la noche la niña. ¿Ya se durmió? Ok. Mucho sentido, ¿eh? Mucho sentido, me llega. Súper bien. Claro, yo esperaba algo más sencillo, más humilde, no sé cómo la... El auxiliar en su forma positiva, ¿verdad? Do you have to study? Se comió el tú en la primera pregunta. Oh, sorry. Doesn't she have to? Thank you. Thank you very much. Y para criticar son buenísimos. Okay, come on. Questions, questions. I don't have to talk to you. She doesn't have to stay up all night. Doesn't she have to stay up all night studying? Do you have to study? Teacher, una pregunta. Please. Y si vamos a usar have con I, you, we, y they en su forma negativa y en pregunta, podemos usar have. Correcto. ¿Tenés qué? Muy bien. Yes. Por ejemplo, Edwin, give an example. Edwin o Darwin? Darwin, sorry. En forma negativa, he doesn't have to dance. He doesn't have to dance, pero me preguntabas por I, you, we, they. ¿Cómo sería? A ver, te ayudo, Darwin. Digamos que en tu empresa, ellos tienen que pagar hoy. Ellos tienen que pagar hoy. They have to. Yes, go ahead, Sandra, go ahead. O ya lo dijo, dígalo. Está bueno, no, no sé, que no se le corte la emoción, vamos. They have to pay today. Hasta bravo lo va a decir. They have to pay today. Tienen que pagar hoy. Teacher, estaba viendo ahí que si ocupamos, entonces sería has. No, correcto, en forma afirmativa, porque respeto la regla de las terceras personas. Si digo he, she, it, va a ser has. Pero el ejemplo que pusimos anteriormente, she doesn't, el que vimos. ¿Por qué? Porque al hablar de forma negativa, Sandra, el auxiliar está presente. Respeto el verbo en su forma base. En pregunta también. Okay. Does she have to? Siempre que el auxiliar está presente, el verbo va en su forma base. Voy a enviar ya esto. Ya no ocupamos has. Ya no ocupo has, sino have to. Ahorita have vamos to. vamos a hacer un par de ejercicios súper rápido. Teacher, hey. Solo tengo una consulta. En la pregunta, doesn't she have to stay up all night studying? Los verbos se pueden ocupar con ing y no necesariamente tiene que ser con el auxiliar to be. Pueden utilizarse así, como lo utilizo acá. Me llega, Stephanie. Ya vi que ustedes se fijan en los auxiliares de los tiempos gramaticales que va viendo. Me llega. Segunda pregunta acertada. Very good. Sí, más adelante veremos la diferencia entre gerundios e infinitivo, si no me equivoco, en este módulo viene, pero como objetos y sujetos, ya lo veremos. Sí, puedo ocupar al agregarle ING
al verbo, Stephanie, no solo se convierte, no solo para decir ando, endo, undo, me sirve, ni para ocuparlo en el presente continuo. También me sirve para convertir en objeto un verbo. Uh-huh. ¿Y eso qué se refiere? Studying is an amazing activity. Studying is an amazing activity. ¿Cuál es mi sujeto ahí? Studying is an amazing activity. Studying. Estudiar, perfecto. Bien, Zulma. Studying es mi sujeto, el objeto del que estoy hablando. La cosa de la que estoy hablando. Estudiar es una actividad asombrosa. ¿Ok? Y así vamos a ir viendo. Ahí se ocupó como objeto. Ok. So, let's do some easy examples. Y ahorita los voy a dividir a ustedes para que hagan sus propios ejemplos. Mm-hmm. Ok, traten de hacerlo en su cuaderno. Vamos. Translate, translate. How to read today? Try it on your book. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Saben que me estoy equivocando y nadie me está corrigiendo? No, 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 lo que estoy diciendo. Sí, había puesto que debía, que era must. Eso, very good, ok. Teacher, ¿y el signo de dólar no tiene que quitar la palabra dólar porque ya tiene el signo? No lo sé. Usted dígame. Ok, ay, no. Good. Eso me encanta, hacerlos pensar, que ustedes solo vislumbren la respuesta. Me llega. Ok. Bien, en lo que ustedes hacen esto, yo voy a aprovechar el tiempo. Ay, pero no puedo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Saben qué? Sí, voy a tener que hacer esto. Auxiliarme de. Ahorita se lo voy a enviar al chat de Zoom para que ustedes lo hagan en lo que yo paso el listado, chicos. Así aprovechamos el tiempo. Ok, ahí está en el chat de Zoom, porfa, para que continúe. Siento. Ok, say here or present. Ada Patricia Linares Galdames. Here. ¿Quién? Ana Michelle Guevara Sánchez. Present.
Ángela de Jesús Santa María. Present, teacher. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present, teacher. Darwin Edgardo Ayala Leiva. Present, teacher. Okay. Edwin Rolando Méndez Chicas. Present, teacher. Okay. Flor de María Carballo Ugarte. Venía manejando, me dijo. Okay. Gloria Elizabeth Linares Galdames. Giovanni Alexander Menjiva Rivera. I'm here, teacher. I drive. You're driving too. Okay. Good, good. Be careful. Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present. María Estela Varela Velázquez. Present. Good. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Thank you. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez reportó. Ofelia Orellana Arce. Hey, Ofelia, welcome. Osvin Baires Solórzano. Excellent. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Thank you. Rosalena Salgado de Serrano. Present. Thank you. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present. Excellent. Zulma Rosaura López García. Present. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Sí, estaba Fidel con nosotros. Por ahí está. Hola, Fidel. No sé si no puede encendernos la cámara, Fidel. Hello, hello. Fidel, hola. Ok. Adriana Stephanie Martínez Flores. Present. And Margarita Stephanie Menjivar Contreras. Present. Thank you very much. Ok, ready? Ready. Good, Zulma. Ok, bien, Zulma ya nos dio la primera respuesta. Tiene que llover hoy. Man, it has to rain today. It has to rain está today. Lloviendo. Tiene está que lloviendo. Tiene que llover hoy. Está lloviendo. Has to rain. Está sí. Lloviendo. Ajá, como digo, está lloviendo. Ya está lloviendo. In English. It's raining. It's raining, raining. Oh, it's raining, raining. What is that? My umbrella, right? Brianna. Okay. Number two. Ella me tiene que pagar los 10 dólares que me debe. Patricia, where's Patricia? She has to pay me the $10 of me. Oh, el sujeto, el sujeto. She owes she me. Owes me. That's perfect. Good job, Patricia. You heard? So she has to pay me the $10 she owes me. Good. Ok, puse dólares porque, o sea, en español mencionamos los dólares, ¿no? Ok. Sería she me. She owes me. Oh, Patricia, ¿podría escribirlo? O lo escribo yo. A ver, espérenme. She has to pay. Pay me. Pagarme. Ajá. Pay me. The $10. That she owes me, o solo owes she me. Owes me, eso es opcional. Ahí está. She has to pay me the $10 she owes me. Ok. Number three, volunteer. Number three, Darwin. We have to finish sales report. Hmm. We have to complete the sales report. Okay, voy a poner ambos. We have to finish or complete, okay, the sales, repeat, sales report. Very good. We have to finish or complete the sales report. Ojo, o finish o complete. Ambas son válidas. Ah, okay. Mm-hmm. Correct. Yancy, number four. Ah, me enciende el micrófono, dice.
The inventory for the inventory. Uh-huh. Yancy. Okay. Inventory. Excellent, Yancy. Oyeron, completed. Ahí esperaba que se equivocara alguien. The inventory has to be completed today. Ahora, ¿estará bien esa oración? No. ¿Por qué? Inventory. 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 ¿Es con O o con A? Ese es su... Okay. Inventory. Inventory. No, así inventario. Es. Eso está bien, no, pero... To be completed. No, esa parte también, el to be está bien, pero esto de completed. Must be completo be o completado. Complete. Vaya. Si yo voy a traducir, yo voy a traducir textual algo, pues en este ejemplo sería complete, sin la D. Ok. Si quisiese traducir lo textual de inglés al español, tendría que decir: el inventario tiene que estar completado. Completado. Hoy. ¿Qué es? Opción también. ¿Cuál es la diferencia? Veremos la voz pasiva en otro día. Lo vimos. Sí, lo vimos. Sí, ¿verdad? Ah, pues el verbo to be con el pasado participio. Must be or have to be completed. Ok. By today or today. Ok. Si fuese by, sería para hoy. Ok. Good guys. You're amazing. Questions. No questions? No questions. Okay, so we have to work on exercise number 3, okay? Pair work, exercise number 3. But before, I want you to see this. This is what we just started. Have to for obligations. This is page 12. Have to for obligations. I have to store these packages. They have to take everything to the warehouse. We have to ask for permission. The truck driver has to bring the material. He has to use the lift. Negative. I don't have to. They don't have to. We don't have to. But the truck driver doesn't have. Uy. No. Esto está mal, chicos. Uy. Doesn't has to? No. Doesn't have to. ¿Sí o no? Yes. Es el auxiliar, chicos. Un auxiliar. No se puede ocupar el negativo y el has, eso jamás. Ups, error de imprenta. Ahora, me interesa mucho. Has también, teacher, abajo. He doesn't have. Ambas, sí, ambas. Cuidado con estos dos ejemplos, están mal, ¿eh? Doesn't have to. Jamás en mis 30 años, en mis 30 y pico años de hablar inglés, no he escuchado a un americano decir it doesn't have. Sí, años. Ya estoy viejito. Ok. Me interesa mucho que se fijen en esto. Lo que hizo Yancy. Si se fijaron, Yancy se quedó callada y pensando. ¿Cómo reemplaza este sujeto con un, este nombre con un sujeto? Dijo Yancy en su mente. Ah, entonces, ¿cómo reemplazo the truck driver? ¿Qué sujeto reemplaza a the truck driver? I, you, we, they, he, she, it. It. Es un objeto, ¿ok? Yeah. It doesn't have to bring the material. ¿Ok? So, vamos a hacer dos ejercicios. I'm going to split you, lo voy a dividir y vamos a hacer esta parte, ¿ok? Van a contestar en base a la lectura, si es have o has. And then we're going to use this to make the sentences. Ahora, quiero ver algo en los grupos. Teamwork. Teamwork. ¿Ok? Teamwork. Luego viene your turn. Van a crear una conversación con un compañero imaginando que tú eres nuevo ahí.
y que te van a describir, okay, tus obligations, qué vas a hacer, okay. Imagínate en una nueva posición de trabajo, vas a ser el que hace la limpieza. You have to swipe the floor, you have to mop the floor, you have to clean the desk, you have to serve the coffee, prepare the coffee. You have to say yes to the boss. Yes, boss. Yes, boss. Yes, boss. Okay. Obligation. Okay. So, vamos con tres partes, chicos. One. Okay. Two. On page 12. And then make a short conversation. Aquí tenés una ejemplo, por ejemplo. Okay. Tenés un ejemplo. Hello. My name is Maria. Welcome. Oh, my name is Sergio. Welcome. Hi, how are you? Good. I have here the list of activities you have to do. First, you have to, okay, where do I have to? Ojo, es una interacción. Si te dicen, you have to mop the floor, okay, where is the mop? ¿Dónde está el trapeador? Where's the mop? Okay. You have to swipe the floor, okay, where's the broom? ¿Dónde está la escoba? Ya, trata de interactuar en esa conversación corta, okay? Questions? No. Ok, al regresar vamos a ocupar esa conversación que vas a crear en tu grupo y voy a elegir a un par de ustedes para que practiquen frente a la clase, ok? Let's do it. Yeah, let's do it. Ok. Group number one. Vamos todos a las sesiones pequeñas. Nadie se puede quedar aquí. Let's go. Hello. Hello. Hi. ¿Comparto la pantalla? ¿O no? Please. Yes, please. La palabra store me confunde. ¿Qué es esto? Almacenar. Okay. Number one, Max and Ivan have two store boxes. Vamos a decir con how to. Okay. Yes. Yeah, so what is the correct form? Which is correct, yes. What is the correct form of have? Have or has? Ah, la correcta. Max and Ivan. They. They. Have. Good, very good. Okay, keep going. Okay, ahora vamos con estas. The company
El verbo es buy y new material. ¿Qué opinan de esta? ¿Cómo debería de ser? The company. Has. Yo digo que has porque la compañía es algo, o sea, es eso, no es una persona. Tendría que ser has to. Correcto. Ah, solo que no puedo agregar la nota. Quería escribirlo. Tendría que ser con la herramienta de Zoom. Ah, ok. Veamos. Texto. Bye. La última no es. Ah, no, la antepenúltima. The company has to buy new material. Material. Ahí está. ¿Todos estamos de acuerdo con esta? Sí. Yes. Okay. Your partners have to because two. Are two people, two persons. Have to. Two people, yeah, that's right, two people. Ah, two people, okay. Hey, de hecho, ya encontré, Mayra, arriba hay una pequeña plumita. La plumita es la que sirve para escribir en PDF. Ah, voy a probar. Está más chivo porque así no se mueve, ¿ve? Ajá. Está más fácil eso. Sí. Voy a escribir. Has to. Y si no me equivoco, se puede guardar eso. ¿Sí? En el PDF. Ajá, súper bien. What's the meaning pile? Pile up. To put one thing on top of the other. Boxes. One box. Two boxes. Three boxes. Apilar. Excellent. Yes. Nueva palabra. La dos dice your partner. Your partners. Sería your partner have to pile up. ¿Qué significa? Pile up. Ajá. Apilar. Apilar. Pues, how to pile up containers. Containers. Pile up containers. Sí. Ojo, ¿es have to o has to? Have to. Ese es el punto del ejercicio, que puedan ir definiendo todos que estoy ocupando have. ¿Por qué? Porque your partners está en plural, ¿verdad? They. They. Okay, good. Okay. Number three. The agents. It's negative. Doesn't or don't? Yes. Darwin? Don't. Porque está en? Don't. Plural. Yes. Plural. They. The agents. Very good. Don't have time to sing the letter. Okay, the agents don't have to sign the letter. Ajá, ocupo don't, Ofelia. Porque the agents lo reemplazaría con they, ¿verdad? Es plural. They don't have to sign the letter. Correcto, correcto.
Number four. Mr. Bonilla. Mr. Bonilla. Ya visto cuando viene. Ajá. Okay, hello Azalia, welcome. Hi, how? Hi, how are you? Good. I have here the list of activities you have to do. First, okay. You have to answer the phone. We can say the number to you. No, not necessarily. Okay, where do have what to? Number? For example, first you have to answer the phone. Oh. Second, no. Nadie puede proyectar. Se me fue la voz. Oh, alguien puede proyectar. Elo. Qué chulo. Está dormido. Ay, oh my God. I try to share it. Él es un abusivo. ¿Qué? Qué lindo. Ay, qué chulo. ¿Qué quiere? ¿Y sabe qué quiere? Que me vaya a dormir. Ay, ¿en serio? Sí, él empieza que ya se quiere ir a dormir y empieza que no se va a dormir si yo no me voy a dormir. Es un exigente, le digo yo. Es varón y está castrado. Tengo la pareja, varón y hembra, pero los dos están esterilizados. Ah. Esto fueron una sorpresa, rescaté una gatita y venía. Y la gatita estaba enferma y se me murió. Y me quedaron los dos porque ni modo. Pero los esterilizamos porque no queríamos más gatitos. A mi mamá hace como dos semanas le fueron a tirar uno a la casa. Y mi mamá es cero gato. ¿Vea? Y ahora ni modo. Me dice, ¿cómo lo voy a dejar? Me dice, si estaba tan chiquitito. O ya tiene gato. Tuvo suerte que le salió bien bonito. Y estos, fíjense que son bien grandes y los vecinos me dicen, ay, sus gatos todos pomposos porque se suben a la ventana, a ver, ellos no salen. Pero igual sí. Que el mío. Qué bonito. No. Es que cuando ya están castrados no salen. Yo abro la puerta y se vienen al patio a estar en el jardín en lugar de salirse. Yo tengo el corazón roto por eso. Copito, ¿qué le pasó? Copito se llamaba, se me salió, chiquito, tenía como... 3 meses creo, el gatito, y ya había agarrado un gran cariño conmigo, a pesar de que casi lo mato desde entonces, me agarró un gran cariño, todas las noches me acostaba y venía a la panza, y no me lo quitaba de ahí, a veces en la mañana me venía a despertar, a hacerme masaje en la espalda, después cuando se me fue lo encontraron que le habían dado bocado, era blanco, ojos verdes y peludo. Ay, qué entonces, lindo. El mío me hace masaje, mi estomaquito. Descubrí, después de que se murió, que en las ampolletas, las almohaditas, ellos sueltan un olorcito. Y eso quiere decir, esto es mío. Está marcando el terreno, diciendo, te quiero. Otro rollo, pero sí me dolió cuando se fue. Mire, solo el que tiene un gato sabe el amor que esos animales pueden generar. Yo nunca había tenido, pero es increíble realmente lo que uno los puede querer a ellos. Y ellos igual a uno. Sí. No se miente usted sola. Sí. Usted sabe que él es el dueño de la casa. Sí, es cierto. El dueño de todo. Yo sé, cabrón. Y eso quiere decir que anda encima de todo. Sí. Okay. So, let's go with the conversation. But speak, don't write it. Just talk. Who's the new employee? Who is the new employee? Huh? What? Rosalina. Sorry. Azalia is the new employee. Azalia is the new employee. Okay. Yeah.
A mí me agarraron. Okay, what are her obligations? She's the receptionist. She's the new receptionist, so yeah. I have the list of responsibilities for you. Yeah. Okay. Yes. Go ahead. Okay. Okay, you have to answer the phone. Has to recording. ¿Será así, chicas? El grupo. No, creo que el grupo. Porque no. Se trata de uno y al teacher no lo podemos llamar. I'm here. Is it correct? To say. Is it correct to say? ¿Está bien decir? To say. And ¿cómo sería? The group has to. The group has to. In negative. Okay, number five. The group have. Momento. The group has to, but this is negative. The group doesn't have to. Yes, teacher. Me faltaba. Teacher, me pasé a otro grupo y dejé el que estaba trabajando. Ya. No sé qué pasó. Es así, ¿verdad? Uh-huh. No puedo contratar, hacer el contrato. Yes, you can. Sí se puede, claro que sí. Permítame, yo le ayudo. Déjame ver si puedo. No lo hace. Lo borro. No me agarra a mí el borrador. Solo puedo borrar lo que yo he escrito, creo, sí. Okay, ajá. So the group doesn't have to work. Until late. Anotar. The group doesn't have to work until late. Bien, trabajemos en la última parte. Hay que crear una conversación en la cual uno de ustedes sea un nuevo empleado y alguien más le va a dar las instrucciones, ¿no? De qué es lo que tiene que hacer. Okay, teacher. Okay, go ahead. Yes, okay. Teacher, thank you. No terminé esto. Mejor practiquemos la conversación. Ajá. Dijo negativo era, ¿va? No, miren el ejemplo que está ahí abajito. Mano derecha. Bien. Hello. Este exam. Hello. Hello. Chicas. Hello. Ajá. Ahí un nombre sería. Hello, Angela. Welcome. Hi. How are you? Fine, thank. And you? I'm fine. I will. Yes, good. I have here the list of activities you have to do. First, you have to clean the computer. Okay. Okay. Where do you Vamos a ver. Where do I have to clean? Tienes que de acuerdo. Ajá. Okay, where do I have to
to clean. Mm-hmm. Hello, chicas. Yeah, Maristela? Yes. In the office, right? In the office, yes. Then? Where is where is your office? Where is my office? No, look at the example. Okay, so decía Angela. Okay, where do I have to clean? No escuchó, vea que es la computadora. Okay, uh-huh. Where do I have to clean? Oh, in the office, dice Maristela. Oh, yes. Oh, in your office. In the yes. office, okay. In then, the luego, then. Then, you have to write memorandum for the boss. A memo for the boss. Okay, good. Keep going. Okay, hello. Shell, welcome. Hi, how are you? You're good. I have here the list of activities. I have two. First, I have two. Vaya, ¿cuál es la primera tarea que me van a poner? Le dijo. ¿Cómo es este aquí? Este register financial operation. Register the financial operation. Financial operations. Ay, pensé, voy a poner el traductor porque. Really? Es que me trago unas palabras. Financial. Ah, está bueno que me la regañen. Michelle is nervous. Es que me pone nervioso escribir. Financial, en inglés. Financial, ¿qué? Operation. Operation. Okay. Then you have to account for income. You have to account. Incomes. Así se escribe, vea. Incomes. Yes. Ajá. Con la S, sin la S. Incomes, ingresos. Incomes. And finally. Qué largo. Finally. Finally, you have to save the document. No, mejor vamos a usar archive the document. You have archive. Pero no, register financial operations. ¿Cuál podemos usar ahí como? Pero es que. Save. Store. Es que store no. Tiene que dar algo como. No. Save. Guardar los documentos. Oh my God, so many responsibilities. Teacher. Y no sé qué voy a contestar. You have to say, oh, where do I have to start? Después de tanto le vas a decir, where what? Do I have to start? Teacher. Uh-huh. How do you, I want to use the verb, de como guardar, pero, o sea, archivar los documentos, pero. I don't like that verb. Archive.
Remember archive. Básico uno, archive. Archive. I will say you have to file the documents. You have to file the documents. Okay, Michelle, you have to archive. Yeah. The document. A-R. A-R-C-H. C-H. I. Huh? I. D-E. Okay. The document. Only that. That's it. Okay. Okay. Where do I have to start? Okay. What do I have to do? Can you repeat? Okay, good, let's go, let's go. Time's up. Good job. Where do I have to start? Hola, Fidel. No sé si me escucha. Giovanni, are you still driving? ¿Vamos manejando? No, acabo de llegar a la casa. Okay, okay. Ya me conecto ahí la cámara. It's okay, don't worry. Creo que Fidel si no nos no escucha. Hello, María Estela. Do you listen? Now I do, yes. I can hear you now. Can you hear me? I have a problem. What? Because record the class. Why? My phone. No, it's me. Pero me saca cada vez que sale. Saca. Oh, ah, de verdad. Cuando yo me sí, retiro... Ya tengo de andar sal... Ajá. Ando saltando de grupo en grupo y no puedo trabajar en ninguno. Pero es, se refiere a que cuando yo me salgo del grupo en el que usted está, la saca Zoom. No, cuando dice record the recording in progress. Sí, yes, ahí me saca. Qué extraño. ¿A alguien más le ha ocurrido esto? No, no. No, right. No, teacher. No, no. Qué extraño. No, no. Okay. No quiere su teléfono que le grabemos. Mire, pues. No, pero estoy tratando en la compu, pero el internet como que está inestable. No puedo. Un poquito que se le corta. Okay. Good. I need a volunteer. I need two volunteers from the same group. Sí, Osmin, no te escuchamos. No sé si puedes intentar seguir hablando. Okay. Este, ¿dónde está Osmin? No lo veo. No miro a Osmin, oh my God. Okay, good. Oh, there he is, okay, good. So, I need two volunteers to do the conversation. Solamente dos, por favor, no, espérenme, solo dos. ¿Me? Tranquilos, tranquilos. Margarita. Margaret. Thank you, and Stephanie. Ah, sí, Stephanie, perdón. Que aquí me pongo Stephanie. Ah, ok. Sí, me quedé en Margarita. Ajá. Ok, no sé quién de mi equipo se une. Ajá. Me, Mayra. Excellent. 1, 2, 3. Wait a minute. Go. Ok. Permítame. Me tengo que poner en el screenshot. Permítame. Ahorita. Listo.
Okay. Hello, my name is Stephanie. Welcome. Hi, how are you? Good. I have here the list of activities you have to do. First, you have to answer calls, send emails, and organize the schedules bus. Okay. Where do I have to find my office? In the second floor. Then, do you have to pay two providers? Where do I have to search the information about the providers? You have to go to the accounting department. Okay, I do it. See you. See you. Finish, teacher. Teacher, está en mute. Súper bien. Ok, como la que más habló fue Stephanie, no es nada personal. Okay. Entre tú y yo. Go to the accounting department. Let's see. So on your Zoom chat, first word, you say and then es una E. First. First. You say first. Stephanie? First. Mm-hmm. Es una E. First. 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 Ahí. Perfect. First. First. Les decía, vuelvan a ver este video, estas partes, ok, y repetir. Siguiente palabra que todos tenemos como área de oportunidad en este grupo y la podemos mejorar bien rápido. Answer. 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 Oye, mira. Answer. Answer. Tan fácil como E-N-S-E-R. Answer. Answer. Teacher, pero he escuchado que dicen answer, answer, answer. No es answer, es answer. 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 Ok, pero te pido que lo hagas así ahorita. Ya vas a ver cuando hable bien fluido de un solo vas a decir answer, answer, answer. Y va a sonar bien natural. Okay, answer. Next. Schedule bus. The bus. Esa schedule. Me cuesta. Nada me cuesta. Todo lo puedo. Nada me cuesta. Ya hablo inglés, Stephanie. Siempre. Aquí. Ok. Schedule bus. Bus es el adjetivo. ¿De quién es el horario? Del jefe. Ah, pues en inglés pasa al revés, califico el horario diciendo, dándole propiedad en este caso. You have to organize the bus schedule. The bus schedule. Algo así decía. ¿Por qué no se ocupa el de pertenencia cuando nosotros le ponemos un apóstrofe y con S? Porque es propio. Ese es el que te estoy pidiendo que ocupas. ¡Perfecto! Esta mujer sabe un montón de gramática. ¡Oh, my God! No. Really good. Ajá, the bus, solo que en la pronunciación no se siente mucho, the bus schedule, y más que vieron la palabra con S después, no hago una pausa, Stephanie, the bus schedule, the bus schedule, mira la escritura, como termina en S, no voy a duplicar la S, apóstrofe S otra vez, no, sino que solo dejo el apóstrofe, eso lo vimos en básico 1, 2, no me acuerdo. Nombres posesivos. Yes. Nombres posesivos, Stephanie. Very good. The bus schedule. The bus schedule. Bus schedule. Ok. In the second floor, ahí ocuparía mejor la preposición on. On the second floor. On the second floor. Ok. You have to go the accounting department. ¿Qué faltó ahí, Stephanie? You have to go the accounting department. Y sabes mucho de gramática y te detienes. Ajá, y sabes y te detienes. Fíjate que es impresionante cuando ya estudiaste mucho gramática, tu propio cerebro te dice, no, pero acabas de decir tú, ¿por qué vas a decir tú otra vez? No, no, no. Así. Perfecto. You have to go to the accounting department. Very good. Y hace the accounting. Sigue una vocal. The accounting department. Very good. Great job. Okay.
Two more. Okay, hurry up. Two more, two volunteers. Solo dos, pez, tranquilos, okay. Si no hay voluntarias, pues víctimas. Quiero escuchar a Adriana, no he escuchado a Adriana, es primera vez que está con nosotros, de hecho. Ok, Adriana, ¿quién es su compañero o compañera? Elija uno de sus compañeros o compañeras. Zulma. Good, ok. Ready, one, two, three, action. Hello, my name is Adriana Martinez. Welcome. Hi, how are you? Good. I have here the list of activity you have to do. First, you have to organize meetings. Okay, where do I have to organize meetings? In the room number one. Then you have to save the documents. Sure. Where do I have to save the document? In the office, okay? Only. Super bien, okay. So, estaba a punto de decir only that. Okay, good. Decimos that's it. That's it. That's it. Ajá, Adriana, that's it. That's it. That's it. Ahorita. That's it. That's it. Vamos al chat. That's it. Adriana, ¿a usted le gusta el azúcar? Yes. Igual que a mí. 3:30 en el café. Si no, no sería tan feliz, no sería tan hiperactivo, ¿verdad, Michelle? Porque no es primera That's vez it. Que nos conocemos, para que sepa por qué soy tan payaso. Ok. Miren, eso nos hace hablar muy rápido porque nuestro cerebro tiene mucha información y estamos pensando en un montón de cosas mientras que hablamos. Entonces, hay que, en la iglesia nos decían, aprendan a callar la loca de la casa. ¿Saben quién es la loca de la casa? Nos decían, la razón, no la puedes callar todo el día. Te vas a acostar y todo. Ay, entonces, relax, vamos a aprender a hablar despacio. A mí me ha costado, créanme. So, al aprender otro idioma, lo primero que tienes que hacer es relajarte y, porque tiene muy buena pronunciación, Adriana, perfecta pronunciación. Solamente hay que irlo puliendo un poquito y articular ahorita en la clase. A la hora de hablar después, suelte el freno, como dicen. A ver. Por ejemplo, ¿por qué? Porque al hablar muy rápido tiendo a tropezar las palabras, como decir I have her, y es I have here. ¿Y por qué? Porque mi cerebro está acostumbrado a leer en español, ¿ya? Organize, diría el cerebro, y lo decía, ajá, organize, no, es organize. Organize. Y ajá, y lo dijo bien Zulma, organize. Ok. Organize. Que es otra cosa que le gusta al cerebro, criticar y corregir. Entonces, se fijaron, Zulma de un solo dijo, no, espérame, lo dijo mal. Ah, tú decilo bien. Organize. Perfect. Organize. Súper bien. Ahora bien. Thank you, teacher. You're welcome. Zulma decía, documents. Es documents. Ajá. Next. El artículo the se lee como the antes de una vocal. Y digo, Jansi. Ay, Dios. The office. No se me duerman. Lo voy a The office. De repente. The office. Igual que el programa. Ok. Y sí, no decimos only that. Decimos that's it. That's it. Perfect. Ahí. That's it. Good job. Ok, guys. That's it. So, we're done. Necesito que se quede Zulma conmigo por 10 minutos, por favor, para nuestra sesión de hoy. Okay. So, let me do the attendance one more time. Enjoy your night, your rainy night. Ada Patricia Linares Galdames. Yeah. Ana Michelle Guevara Sánchez. Present. Pueden irse desconectando, okay? Good night. Good night, teacher.
Ángela de Jesús Santa María. Present teacher, good night. Good night. Good night, everyone. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present teacher, good night, everybody. Good night. Darwin night. Edgardo Ayala Leiva. Present teacher, see you later. See you later, Edwin Rolando Méndez Chicas. Present teacher, good night. Good night, Flor de María Carballo Ugarte. Gloria Elizabeth Linares Galdames, Giovanni Alexander Mejiva Rivera. Present teacher, good night. Good night, Carla Verónica Vázquez de Rivas. Present teacher, see you tomorrow. See you tomorrow. Mayra Melanie Guevara de Beltrán. Present. Good night. Okay. Good night. María Estela Varela Velázquez. Present teacher. Good night. Good night. Nelson Edgardo Sánchez Ramírez. Ofelia Orellana Arce. Teacher. Good night. Good night. Osmin Baire Solórzano. Si no nos puede contestar. Rafael Ernesto González Ventura. Here. Good night. Good night. Roselena Salgado de Serrano. Present. Good night. Good night, Sandra Gladys Méndez de Barahona. Present teacher, good night. Good night, Yancy Lisbeth Hernández Mejía. Present, good night. Good night, Zulma Rosaura López García. Present. Thank you. Fidel Coreas Pascual. Adriana Stephanie Martínez López. Flores. Flores. Present. Good night. Bye, teacher. Margarita Stephanie Menjivar Contreras. Creo que se desconectó Margarita. No, ahí está. Stephanie. Thank you. Good night. Present. Good bye night. Bye. Okay. Niña Zulma, buenas noches. ¿Cómo está? How are you? Bien. Good, good. Ok. Deme solo un segundo. A ver, cuénteme las preguntas que siempre les hago. ¿Qué estoy haciendo para mejorar durante esas dos semanas que estuvimos haciendo? No, solo viendo series. Realmente, en inglés. ¿En inglés? Yes. ¿Cómo no funcionó eso? Me gusta, lo pongo en, con subtítulos en inglés y audio en inglés. Entonces trato de ver lo que están haciendo y entender lo que están diciendo. Eso me gusta. Y sí logra captar una que otra palabra, relacionarla con la escena. Sí, sí siento que funciona. A mí lo que más me cuesta es hablarlo. Siento que no tengo mucho problema con la gramática o leerlo, entender lo que dicen las cosas, pero hablarlo es lo que siento más complicado. ¿Y qué hago entonces para hablarlo? Sí. Buena pregunta. Vaya, vamos a hacer esto. ¿Qué es lo que se... Quiero aplicar esto en este módulo con todos. Los que quieran, porque el programa es así. Aparte, o sea, su obligación principal es la plataforma y los temas que vamos cubriendo, ¿verdad? Que son estrictamente en inglés para el trabajo. Pero fuera de eso, yo le puedo ayudar en que, digamos, agarre una pregunta a la semana, son cuatro semanas. Suena poca cosa, pero puede ser mucho dependiendo de qué tanto usted se esfuerce. Estemos viendo el presente simple ahorita. O have to, lo que hemos visto ahora. Pregunta fácil, what do you have to do at work? What do you have to do on the weekend? ¿Qué tienes que hacer el fin de semana? Y no es futuro, es presente. On the weekend, I have to paint the house. I have to spend some family time. I have to, ¿ya? Me extiendo y hablo por 30 segundos. Más bien, escribo eso y que me alcance 30 segundos. Una página, si es posible. Paso número 2. Lo meto al traductor. Escucho
y repito, escucho y repito. Voy analizando dónde podría caer una coma aquí, la entonación, ok. Empiezo a practicar. Una vez me siento lista, digamos, si empiezo hoy, podría escribirlo ahora, empezar a repasarlo mañana, el sábado, domingo, enviárselo al teacher, ya grabado. La grabación. Ok. O le envío al teacher el texto, que el teacher me lo lea, hasta lo entone y empiezo a repetirlo yo. Y a una vez crea yo semejar la entonación del teacher, se lo envío a mi audio para que él me diga, ay, corrijamos esta palabra, vámonos de nuevo. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. Es una opción que les estoy dando a todos, creo que es muy importante porque al final sí, se debe de tener un patrón a seguir. ¿Sí? No sé si le di, sí, le di el index, el, ay, ¿cómo se dice esa palabra en español? El índice, se asemeja mucho, index, índice. Oh. El índice de audios de Ron Chan, ¿se acuerda? No. No, en serio. Bueno, a ver, hice un audio en la clase, pero creo que solo nos lo envió. Sí, de hecho se los envié. Eran unos audios de Ron Chan. Son como 250 audios. Es una página buenísima. Zulma López. No, mi primera novia se llamaba Zuleima. Sí. Se me olvida. Primera mano, sí. Primera novia a los 7 años, imagínese, de manita sudada. Ay, no. Oh, eso no se me olvida. Creo que estaba en segundo grado. Ay, es tremendo, va. Qué barbaridad. Era muy inocente. A ver, le voy a enviar el link otra vez. Ahí hay un montón de audios que pueda escuchar y ver el texto de cada audio. Y sabe eso, que yo estoy como aprendiendo para atrás. ¿Y eso por qué? Porque yo ya hice el TOEIC. Uh-huh. Entonces, por la universidad, entonces me tocó como aprender todo así, mucha gramática y audio, y todo eso, es solo de gramática y audio. ¿Y cuánto se sacó? 600, creo. ¿600? No. ¿Ah, sí? Sí, sí, con 500 lo pasa al lado. Uh-huh. Ese es lo que viene. Se le está cortando, Zulma. Hola. Sí, hola. Hoy sí, ya le recuperé la voz, pero ahí está, ok. Perdón, con 600 se pasa para la U. Uh-huh. Yo pensé que 953, entonces. Con 500, mínimo. ¿500? Así que el máximo son 500. No, no me acuerdo. 500 me piden algo. Ajá. Pero el máximo son 990, ¿verdad? No. Sí, yo creo que es 990 es el máximo puntaje. Me saqué 953 la vez que lo hice hace como 4 años. Ya me va a tocar renovar esa cosa. Voy a seguir trabajando. ¿Y qué es lo que está estudiando? Finanzas. O sea, ya terminé. Uh-huh. Pero ese es un requisito para graduarte. ¿En la ESEN? En la Matías. En la Matías. Uh-huh. Ok. Tengo una amiga que se graduó de la ESEN. Se ganó una beca, ¿no? Buenísimo, uh-huh. Buenísimo. Ajá, entonces. Pero ¿y ahora por qué quiero aprender inglés? Porque para hacer el TOEIC, o sea, yo lo hice porque era requisito en la universidad. En la universidad nos dicen que somos bilingües. Uh-huh. Pero no nos enseñan inglés, ¿no? Solo que tiene que ver usted la forma en la que saca ese examen. Aparte. Aparte, como sea. Sí, mi esposa se graduó de ahí, de la Matías, y debido a ese requisito se tardó un año más, creo, no me acuerdo. Ah, no me gusta esa política. Entonces lo obligan a uno a sacar el examen, entonces yo no tenía tiempo para estudiar, o sea, más de un año inglés, toda la gramática que se necesita. Entonces,
lo estudié por mi cuenta. Todo esos temas. Y lo hice el año pasado, creo que lo hice el examen. Ajá. Entonces, ¿y le gustó en el proceso? No, entonces yo dije, no puede ser que solo lo haya estudiado para pasar el examen. Entonces yo tengo que meterme a un curso para aprender de verdad. Entonces, por eso es que me metí al curso. Ok. Pero, ajá, solo estudié gramática y audio. Y audio. Pero sí, el listening es como la base para hablar. O sea, en la medida en la que usted escuche y repita. Pero yo soy del pensar que sí se debe de tener como eso. Poder observar cómo se articula. Porque uno aprende más viendo que escuchando. Por experiencia, o sea, los bebés. Háblele a un bebé y se le va a quedar viendo qué es lo que está intentando balbucear. Por eso aprenden rápido. Ok, entonces hagamos eso. Cuando tenga un chance, mándeme la respuesta a esa pregunta. What do you have to do on the weekend? What do you have to do on the weekend? Ahí se lo voy a mandar en WhatsApp. Ok. Vaya. Chivo, pues 30 segundos. Ok. Vaya. Ahí, pues. Good night. Gracias, good night.